Mundial, Mr. Bernabé Concepción. Hello, hello to everybody. We are here formally promoting the our event for the night. The challenge versus it's Lopez versus Concepcion. It's gonna be on July 10th. So I hope you guys will see you there at the fight night. So for me, I'm gonna get ready for this fight. It's a big fight for my boxing career. You know, everything I can do, I do it. But you know, everybody in the world knows Lopez. That Lopez is a very great fighter. So I'm gonna try my best. I'm gonna do my best to win the fight. Of course, we don't know what's gonna be happening. So this was a fight. Thank you so much for everybody. Thank you so much for Rican Gang. Okay. Stay here, Benoit. Vamos a hacer aquí oficialmente el señor Carl Moretti de Top Rank quiere hacer frente a todos ustedes la firma del contrato oficial de Bernabé Concepción, que no lo había firmado, lo va a firmar aquí frente a todos ustedes. Así que Bernabé, we need to sign the contract to fight one, okay? This is it. Watch out, right behind you here. Thank you so much. Carl, hold it up. Hey guys, we're gonna rush out here. Carl. Don't worry guys, everything will be okay. Thank you, Bernabé. Ahora quiero llamar al manejador de nuestro gran campeón Juan Manuel López, el señor Orlando Piñero. Primeramente vamos a darle las gracias al señor. Le quiero dar las gracias a Puerto Rico Boxing, especialmente en las tardes de hoy, a Top Rank, a Showtime, a la prensa que se encuentra aquí. Y no hay mucho que hablar en este próximo julio 10. La pelea va a ser buena. Todos conocen lo que ha hecho Bernabé Concepción contra los boxeadores puertorriqueños, pero el día 10, julio 10, tenemos de nuevo otro retro, Filipinas versus Puerto Rico. Eso se queda sobre el papel porque van a ser dos seres humanos peleando, pero yo le aseguro a ustedes que el día 10, Juanma, va a comenzar otra gran carrera. De ahí en adelante verán a Juanma contra Celestino Caballero, Gamboa y el que Top Rank quiera traer. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Pues darle el turno ahora a este gran campeón puertorriqueño, Juan Manuel Juanma López. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, pues, como me uno a los saludos de Orlando, a Top Rank, por siempre darme la oportunidad. A Puerto Rico de Boxeo, el hermano Rivera, a la prensa que siempre está pendiente a mí, siempre pues me apoya. Y claro está, darle la bienvenida a Bernabé Concepción y gracias por aceptar el reto de enfrentarme. Esto va a ser una gran pelea, pero antes, dame la tarjeta, claro. Te pone a equivocarme el nombre, ¿sabes? Porque ¿sabes? Nosotros boxeadores pues con un par de golpes se nos olvidan las cosas. Pues siempre yo me trató de pegarme con alguna causa. En esta ocasión, pues nosotros pues vamos a usar un uniforme color de rosa y blanco. Bueno, estamos pegando a la Fundación Susan G. Comen. Por eso era la tarjeta, pues si no se me olvidan. Y vamos a estar utilizando los colores, junto, ¿sabes? Por apoyar esa causa. Y el uniforme mío se va a subastar, va a ser subastado. Luego más adelante le van a dar los números de teléfono donde van a llamar a todas las personas, el público en general. No como siempre, que mi auspiciador se llama con los uniformes, o está en mi casa guardado, o mi promotor en esta ocasión. Pero cualquier puertorriqueño, cualquier persona que vea, o sea, que vea la pelea y lo quiera el uniforme, lo va a poder tener. Y todo ese dinero, en absoluto, lo va a ser donado a la entidad Susan G. Gómez, que eso es una de las causas que vamos a estar haciendo en esta ocasión. Sí, sobre lo del cáncer de seno.
Pues eso es lo primero que tenía que decir, que yo creo que es una de las cosas más importantes de la conferencia. Y ya le agradecemos a la presidenta, a Carla Sánchez, por siempre pues, estar pendiente a uno y permitirnos. También a la gente Dodge y a la gente Open, que son mis auspiciadores principales. Gracias por siempre por acompañarme. Y sobre la pelea, pues una gran pelea. Un gran combate. Muchas personas pues saben que Bernabé Concepción es un peleador fuerte, un peleador que tiene un estilo bien poco ortodoxo en el ring, tipo Manny Pacquiao. Yo creo que tengo entendido que las mismas personas lo entrenan. Un peleador que tira con la derecha, tira con la izquierda, no un peleador definido que hay que grabar muy inteligentemente para dominarlo. Saben lo que hizo con Mario Santiago. Para mí Mario Santiago ganaba y pues, lamentablemente pues perdió. Y hay que ir bien preparado. Ahí no se puede ir a jugar, ya estamos entrenando, ya estamos preparándonos para esta pelea. Estamos contando con Héctor Marengo, tenemos diferentes partners para que nos ayuden a prepararnos para esta pelea, para dar un gran show, porque como siempre he dicho aquí, hay que ganar, pero no tanto, lo importante no es tanto ganar ni perder, es cuestión de dar un buen show, que el público quede complacido, que cuando yo vuelva a subir Marengo, vuelva a apoyar. Aquí hay 18.000 personas, hay que meter 18.000 personas aquí, está bien difícil, pero mi compañía confía en que lo vamos a hacer. Yo espero que el público de Puerto Rico me apoye y así lo haremos. Y algo que el otro día comenté en el periódico sobre Solí, lo que pasó fue que Solí dijo que los puertorriqueños eran unos bocones. Y yo quiero que, como lo dije en el periódico, yo no creo que los puertorriqueños son bocones, que los peleadores puertorriqueños son muy buenos. Y cuando la guerra de Puerto Rico contra México, hasta el momento vamos ganando. Y la de Puerto Rico contra Filipinas, vamos ganando y vamos a seguir ganando. Así que lo que no somos pocos es que son muy buenos. Y a Sorín, porque se reserva los comentarios, porque algún día yo voy a 30 y tal vez pueda pelear conmigo. Pero vamos a hacer el primero de Bernabé Concepción y luego veremos los próximos planes. Dios los bendiga y muchas gracias por su apoyo.